I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra experiencia, ¿me das? Y qué mejor con una... Bueno, con un recuerdo del pasado. Y esta vez recordamos... The Human Body 2.0. En español... O en castellano se podría decir el cuerpo humano 2.0. Es un... En buenas cuentas es como una enciclopedia. Y... Nada, en la red no he visto... Bueno, en la red hay formas de... De encontrarlo, ¿no? Y descargarlo. Pero en YouTube hay muy poco, si es que no nada, sobre este software. Así que nada, vamos a explorarlo. Estamos en Windows XP de 32 bytes. Si tienes alguna máquina de 64 bytes, no funciona. Bueno, vamos allá. Aparatos y sistemas. Haz clic en la figura, la máquina del cuerpo, para penetrar en el mundo secreto que hay debajo de la piel, o hazlo en los botones de animación para saber cómo funciona el cuerpo. Hostia, se me olvidaba que también tenían voz. Vale, ¿qué pasa cuando duermes? ¿Qué pasa cuando duermes? Un adulto duerme unas 8 horas cada noche. Un bebé necesita 16 a 18 horas de sueño. Pero esta necesidad disminuye gradualmente. Cuando caes rendido por el sueño, entras en una fase de sueño profundo, de movimientos oculares lentos. A intervalos de 90 minutos pasas a la fase de movimientos oculares rápidos. Entre paréntesis REM, que corresponde a los periodos en que sueñas. Estas son las ondas cerebrales. El cerebro envía constantemente señales eléctricas llamadas ondas, que representan la actividad nerviosa. Son más intensas cuando estás despierto o soñando. Ondas cerebrales. El nivel de actividad del cerebro puede medirse registrando las diferentes fases del sueño nocturno. Si se aplican instrumentos especiales a la cabeza de una persona dormida, pueden estudiarse las señales eléctricas del cerebro, que son más intensas cuando estás despiertos o sueñas. Este es el encéfalo, centro del sueño, médula espinal. Despierto, a ver. Señal eléctrica indica actividad cerebral cuando estás despierto. En estado de vigilia, el cerebro es extremadamente activo y controla toda la actividad del cuerpo. La frecuencia cardíaca, la presión arterial y el aprovechamiento de la energía son constantes que se reflejan en la actividad eléctrica del cerebro. Vale, despierto en sueño profundo. Durante el sueño profundo, las funciones corporales se vuelven sensiblemente más lentas. El número de señales eléctricas enviadas por el cerebro disminuye y su intensidad decrece. ¿Y soñando? Las frecuencias cardíaca y respiratoria se vuelven irregulares durante esta fase del sueño, llamada también fase REM. Las señales eléctricas del cerebro son intensas
y similares a las que se registran durante la vigilancia. Wow, cabe destacar que antes esto era internet. Esto era internet. Encéfalo. El encéfalo es un órgano de color gris rosado cuya superficie superior, llena de surcos, tiene el aspecto de una nuez. Está protegido por los huesos del cráneo, contiene miles de millones de neuronas que establecen muchísimas conexiones entre sí. Controla todas las actividades del cuerpo, percepción del mundo exterior, movimiento del cuerpo, funcionamiento coordinado de todo el organismo. También controla la memoria y el entendimiento. Se conecta con el resto del cuerpo mediante la médula espinal. Ondas cerebrales. Falta la médula espinal. Eso es. Es una columna de unos 45 centímetros de largo y el diámetro de un dedo, formada por el tejido nervioso. Está contenida en el túnel óseo que le proporciona el raquis. Junto con el encéfalo forma el sistema nervioso central que controla todas las actividades del organismo. Los 31 pares de nervios espinales nacen de la médula y forman el sistema nervioso periférico que pone en relación a este sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Ahora vamos a los ciclos de sueño del adulto. Durante el sueño nocturno, el adulto pasa del estado de fatiga general a dos ciclos de sueño que se alternan cada 90 minutos. El primer ciclo es profundo y sin sueños. Ciclos de sueño del adulto. Un adulto duerme unas 8 horas cada noche y un bebé unas 16 o 18. Cuando cae dormido y entras en una fase profunda de movimientos oculares lentos, cada 90 minutos se alterna con la de movimientos rápidos REM. Ciclo de sueño de 8 horas, despierto, sueño profundo, soñando. A ver. En el ciclo del sueño hay tres partes principales. La primera es la vigilancia. A ella le siguen periodos de sueño profundo y de sueño superficial. En un adulto, los últimos dos periodos ocupan unas 8 horas al día. 8 horas al día, ¿vale? Yo duermo 5 con... Durante las horas de sueño, los periodos de sueño profundo y sueño superficial se alternan cada 90 minutos. Los periodos de sueño profundo decrecen hacia el despertar. Interesante. En esta fase, fase REM o de movimientos oculares rápidos que se produce hacia el despertar, los periodos de sueño superficial aumentan en relación a los de sueño profundo. El sueño superficial consume alrededor de una cuarta parte del sueño total de un adulto. Vale, vamos... Bueno, eso es cuando duermes. ¿Por qué parpadeas? A ver... ¿Por qué parpadeas? La superficie del ojo debe estar limpia y húmeda. Lo que se logra mediante las lágrimas, cualquier exceso de lágrimas se recoge en un dispositivo llamado saco lagrimal y cuando este se llena, las lágrimas son drenadas hacia la cavidad nasal por medio de un conducto. Glándula lagrimal. Producen lágrimas que se vierten en un delgado conducto. Esta de aquí. Saco lagrimal. Recoge el exceso de lágrimas. Vale, este es el saco lagrimal. Párpados se mueven para extender las lágrimas por la superficie. Conducto drena las lágrimas hacia la cavidad nasal. ¿Cómo fluyen las lágrimas? La producción de lágrimas es permanente. No solo aparece cuando lloras. Humedecen y limpian los ojos antes de verterse en la cavidad nasal. Las lágrimas son producidas por las glándulas lagrimales y se vierten en la superficie del ojo después de atravesar delgados conductos. A su vez, los párpados se abren y se cierran, y ello contribuye a expandir las lágrimas por la superficie del ojo. Cualquier exceso de lágrimas se almacena en el saco lagrimal antes de drenar por un conducto en la cavidad nasal. Interesante. ¿Cómo oyes? ¿Cómo oyes?
El mecanismo de la audición está dividido en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Todas estas delicadas partes trabajan conjuntamente para que reconozcas millones de sonidos y volúmenes diferentes, desde una fuerte explosión hasta un susurro. Oído externo es todo esto. Luego viene el oído medio, que viene esto. Y luego el oído interno, que viene más adentro. ¿Cómo oyes los sonidos? Para que oigas un sonido, el cuerpo cuenta con un complejo mecanismo formado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. La oreja recoge las ondas sonoras y las conduce por el conducto auditivo. Las ondas sonoras chocan contra el tímpano, que, como consecuencia, vibra. Las vibraciones se transmiten al oído interno gracias a una cadena de tres huesecillos: el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones pasan por la ventana oval y llegan al caracol, ya en el interior del oído interno. Allí, las vibraciones se convierten en impulsos nerviosos. Estos transcurren por el nervio acústico hasta el cerebro, donde son interpretados como sonidos. Y así es como escuchamos. Esa es la explicación rápida. ¿Cómo tragas? ¿Cómo tragas? Los alimentos recorren el tubo digestivo de la boca al ano. Gracias a la peristalsis, los músculos de la pared se contraen y relajan alternativamente, lo cual hace progresar el alimento. La peristalsis es automática y muy potente. Los alimentos llegarán al intestino aunque esté cabeza abajo. ¿En serio? Eso no lo sabía. Músculos contraídos, músculos relajados, bolo, comida semidigerida. ¿Cómo pasa el alimento por el tubo digestivo? Se llama peristalsis al proceso por el cual los alimentos pasan por las diversas partes del tubo digestivo. El tubo digestivo tiene una doble capa de músculos: una externa, o capa muscular longitudinal, y una interna, o capa muscular circular. La contracción alternada de estas capas genera una onda de movimiento muscular que empuja los alimentos desde la boca hasta el ano. ¿Por qué masticas los alimentos? ¿Por qué masticas los alimentos? ¡Oh! Masticas los alimentos para digerirlos. En la masticación intervienen los labios, dientes, lengua, glándulas salivales y mandíbula. En la boca, los alimentos son reducidos a trozos pequeños. Al mismo tiempo, son humedecidos y expuestos a algunas enzimas digestivas. Cuando el alimento está masticado, se traga. Muelas reducen el alimento a trozos pequeños. Las detrás, dientes cortan y desgarran los alimentos. Labios impiden la salida del bolo durante la masticación. Glándulas salivales. Glándulas salivales. Las glándulas salivales producen saliva. ¿En serio? Un líquido acuoso que contiene enzimas digestivas. La saliva llega a la boca por unos conductos. Aparte de su función digestiva, preserva la higiene de los dientes, lubrica la boca y facilita la deglución. Son varias, todas ellas pares y simétricas. Las mayores, o glándulas parótidas, se sitúan por detrás de la oreja. Son las submaxilares, están debajo del maxilar inferior, y las sublinguales en el suelo de la boca. Una persona produce aproximadamente 1 litro de saliva cada día. Oye, es harto. Si pueden producir saliva, eso quiere decir... Se me vino una idea, una teoría muy loca, pero no la compartiré ahora. 4 pares de músculos te permiten morder y masticar. Los 2 que ves en la figura te permiten cerrar la boca. 2 pares más profundos tienen a su cargo los movimientos laterales de la mandíbula. No tenía idea. ¿Cómo se producen los actos? ¿Cómo se producen los actos reflejos? Eso mismo. Si pones la mano en una superficie muy caliente, la retirarías automáticamente. Si un objeto se dirige de forma inesperada hacia tus ojos, cerrarás los párpados de inmediato. Eso no siempre ocurre. Cabe destacar que hay veces que no cierran los párpados y ¡pum! Te traigo en el ojo.
Ambos movimientos defensivos son ejemplos de actos reflejos que te permiten responder con rapidez ante algo que puede ser peligroso sin necesidad de pasar en sin necesidad de pensar en ello. Neurona motora lleva el impulso de la médula espinal al muslo bíceps. Bíceps braquial. Su contracción flexiona el antebrazo. Neurona sensitiva lleva el impulso nervioso del receptor a la médula espinal. Acto reflejo en el miembro superior. Al tiro vamos a ver eso. Receptor del dolor en la piel del dedo. ¿El receptor? ¡Wow! Y veamos, acto reflejo. Un acto reflejo es una respuesta automática a un estímulo. Por ejemplo, el calor o el dolor. El cuerpo se aparta automáticamente de los peligros sin que la persona tenga que pensar en ello. Accidentalmente, la mano se topa con un objeto puntiagudo que estimula en la piel un receptor del dolor. De forma automática, la neurona sensitiva envía impulsos nerviosos hasta la médula espinal, donde son procesados e inmediatamente dirigidos, en sentido inverso, por la neurona motora. Los impulsos nerviosos llegan así al músculo bíceps, que se contrae y aleja el miembro del peligro. ¡Wow! Ese dato no lo sabía. A la médula espinal. Médula espinal. Es una columna de unos 45 centímetros de largo y el diámetro de un dedo, formada por un tejido nervioso. Ah, pero esto ya lo vimos. Médula espinal, ya la vimos. Médula espinal. ¿Se repite? A la médula espinal y de la médula espinal. Vale, es como un lleva y trae. ¿Con qué frecuencia late el corazón? ¿Con qué frecuencia late el corazón? Exacto, el corazón late sin parar ni un solo segundo. Cuando le llega la sangre, el músculo que lo forma se contrae y la sangre fluye hacia afuera. El corazón está hecho de una clase especial de músculo que es infatigable. Este músculo se contrae y se relaja de 60 a 80 veces por minuto. Durante el ejercicio puede llegar a hacerlo 100 veces. A la cabeza, a los pulmones, de los pulmones, a los pulmones, de los pulmones, del cuerpo y al cuerpo. Creo que esto es el flujo sanguíneo. O sea, por arriba sale la sangre y acá entra de nuevo, aquí también se retira la sangre y entra la sangre, entra, se retira, entra. Cabe destacar que los dos lados son opuestos, son completamente opuestos. Iguales, son equivalentes, simétricos, pero opuestos. Opuestos simétricamente. Y esto no, esto es normal, y este también es simétrico hacia abajo. Vale, vamos a ver cómo late el corazón. Cada latido cardíaco comprende dos tiempos que forman la doble pulsación que enseguida oirás. Durante el primer tiempo del latido cardíaco, la sangre entra en las aurículas. Para llegar a los ventrículos, ha de pasar por dos orificios, uno a cada lado, provistos de válvulas que impiden el reflujo. El primer ruido característico, corto, se debe al cierre de dichas válvulas. Durante el segundo tiempo, el músculo de los ventrículos se contrae y expulsa la sangre fuera del corazón. Para impedir el reflujo, hay otras válvulas, una a cada lado, a la salida del corazón. El segundo ruido cardíaco, largo, se debe al cierre de dichas válvulas. Qué rico como late. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? El cuerpo está hecho de elementos químicos. De ellos hay cuatro que revisten la mayor importancia. Entre ellos se encuentran dos: el hidrógeno y el oxígeno. Que se unen para formar el agua. El equilibrio de los elementos químicos del cuerpo depende sobre todo de la edad.
Composición química. Las sustancias químicas circulan por el cuerpo disueltas en agua. La más importante es la sal, cloruro de sodio. Contenido de agua. El cuerpo contiene más del 75% de agua, distribuida entre la sangre y el líquido intercelular. Vamos a ir la composición química. Composición química. El cuerpo necesita diversas sustancias para que se produzcan las reacciones químicas fundamentales, a fin de que el organismo funcione adecuadamente. El delicado equilibrio entre ellas y el agua está sometido a control constante. Elementos mayores. Elementos menores. Elementos traza. Es chiquitito. Elementos menores. Elementos mayores. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. Calcio, fósforo, potasio, azufre. Sodio y cloro. En elementos menores. Pero elementos mayores está, como dije, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. El 96.2% del 100%. Elementos menores, el 3.7% del 100%. Y elementos traza sería como el cromo, cobalto, cobre, flúor, yodo, hierro, magnesio, molibdeno. Perdón, selenio, silicio, zinc y vanadio. Vendría siendo el 0.1%. Contenido de agua. La necesidad de agua es una de las mayores del hombre. El agua es un sistema de transporte y un compuesto esencial para las reacciones químicas. La falta de un 5% del agua corporal causa sed intensa. La de un 20% causa la muerte. Guay, órale. Anciano, a ver. Agua, porcentaje del peso, anciano 45%. Adulto. Porcentaje del peso, 60%. Y el niño, porcentaje del peso, 75%. Buenos datos. Vale, vamos a... también podemos echar un vistazo a la cabeza. A ver, la cabeza contiene el encéfalo y también contiene los labios. La me pasé por acá. Encéfalo y muchos de los órganos de los sentidos. Ojo, oído, nariz y lengua. También contiene los labios, la boca, los dientes que se abren y cierran para comer y hablar. Pelo, cuero, cráneo. El cráneo es la parte superior de la cabeza y consiste en una caja ósea que protege el cerebro, ojos y oídos. El cráneo está cubierto por una capa de piel, el cuero cabelludo, debajo del cual hay una capa de músculos que se contrae para formar las expresiones faciales. En el cuero cabelludo hay una masa de pelos cabellos que crecen entre presiones llamadas folículos. Músculos cutáneos levantan las cejas y arrugan la frente. Vaina de pelo. Vaina del pelo. Células superpuestas de la cutícula. La vaina del pelo es la parte de este que sobresale de la epidermis. El pelo está formado por células muertas dispuestas en tres capas alrededor de un punto central. La capa externa es la, en la imagen, se llama cutícula. Es una única capa de células muy duras superpuestas como las tejas de un tejado. El pelo contiene asimismo una proteína, la queratina, y un pigmento en la melanina, que determina el color del pelo y de la piel. No sabía eso. Buen dato. Momento, que no he terminado acá. A ver, piel. Vendría ahora la piel, ¿no? Piel. La piel tiene cuatro capas. Las dos superiores, malva en la figura, no están formadas por células vivas. Las dos inferiores, rosa. Sí, ambas forman la epidermis. La dermis, rojo en la figura, contiene abundantes vasos sanguíneos, glándulas, sudor y...
sudoripo, sudip, creo que está mal escrito. Sudoriparas, glándulas sudoriparas. Sudoriparas. Ahí está, ahí me salió. Y sebáceas y terminaciones nerviosas que la conectan en la, con la región inferior o hipodermis. Esta no es estrictamente parte de la piel, pero contribuye a sus funciones y almacena grasas en células especializadas. Células grasas, glándulas sudoríparas. Ahora vamos a ver el hueso. Hueso. Los huesos son órganos muy resistentes, pero no enteramente sólidos, ni tan fuertes como se les suele pensar. El hueso tiene varias capas, una externa formada por columnas de un material denso, hueso compacto, y una interna con una disposición empanal muy rica en vasos sanguíneos, hueso esponjoso. Soporte de hueso esponjoso. La imagen no sé por qué me suena a los que jugaron Destiny, a esto del acorazado de la colmena. Eran esponjosos así. Cráneo. Ay, órale, qué coordinación. El cráneo es una caja ósea que contiene el encéfalo, algunos órganos de los sentidos. Está compuesto por huesos planos soldados entre sí por articulaciones inmóviles y mediante una serie de 14 huesos que constituyen el esqueleto de la cara, nasal, malar, maxilares. El maxilar inferior es el único hueso móvil del cráneo, ya que desempeña funciones que habla en el habla y la masticación. Vamos al encéfalo entonces. Encéfalo es el centro de control del cuerpo, llena la parte superior de la cabeza y está protegido por el hueso que lo rodea. La parte más voluminosa es el cerebro, dividido en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Las funciones del pensamiento, el aprendizaje y la sensibilidad, el envío de informaciones se localiza en la sustancia gris que cubre los hemisferios. La sustancia blanca interior comunica entre sí las distintas partes del órgano. Sustancia blanca. La sustancia interior del cerebro se pone en comunicación con las distintas partes de este. ¡Wow! Sustancia gris. La sustancia exterior en la que se cumplen las funciones cerebrales. Sustancia blanca, sustancia gris. Mitad izquierda, llamada hemisferio cerebral izquierdo. Cráneo, hueso, eso ya lo mismo. Vamos a ver los ojos. Los ojos. Estos delicados órganos están protegidos por cavidades óseas llamadas órbitas. Por fuera se hallan los párpados, delgadas láminas de piel que pueden cerrarse rápidamente. También extienden las lágrimas para que el ojo esté siempre húmedo y limpio. Alrededor del ojo, piel, músculo. Hay harto dato acá. A ver. Piel. Vale, la piel ya la vimos. Alrededor del ojo. Solo una sexta parte de la superficie del ojo es visible. El resto está oculto por los párpados, los músculos externos, una almohadilla adiposa y el fuerte esqueleto de la órbita. La parte blanca y visible del ojo recibe el nombre de esclerótica. Párpado, tejido cubierto de piel que expande las lágrimas por el ojo para evitar la sequedad. Este es el párpado. Grasa, almohadilla esponjosa que protege el ojo, ¿ya? Órbita, hueso que rodea el ojo, ok. Esclerótida. Esclerótica. Es la parte blanca del ojo prácticamente oculta por la órbita. Es una membrana muy resistente que protege la totalidad del globo ocular. En ella se insertan los músculos que gobiernan los movimientos del ojo. Esclerótida. Vale. Ya. La pupila. Pupila. Apertura central del ojo que aparece como un pequeño círculo negro. Por ella penetra la luz al ojo. Sus músculos se contraen o se relajan según sea la intensidad de la luz. Estos ajustes del diámetro pupilar permiten ver en la penumbra o evitar un daño ocular debido al deslumbramiento. También se ajusta la distancia respecto al objeto, visión de cerca o de lejos, y permite así que la imagen que se proyecta en la retina esté siempre enfocada. El orbicular de los párpados rodea el ojo y permite el cierre y el parpadeo. Sí. Vale, nos falta el iris y la córnea. Iris.
El iris es la parte coloreada del ojo situada alrededor de la pupila. El color o pigmento varía según las personas y se hereda de los progenitores. A su alrededor tiene un músculo circular o esfínter que controla el diámetro de la pupila y por lo tanto la cantidad de luz que penetra en el ojo. De esta forma lo protege del exceso de luz y le permite desempeñar sus funciones en la penumbra. El ajuste del diámetro pupilar sirve también para enfocar objetos tanto cercanos como lejanos. Pupila, iris. Vale. Córnea. La córnea es la superficie transparente que sobresale ligeramente en la parte anterior del globo ocular. La córnea no tiene irrigación sanguínea. Su superficie convexa permite enfocar los rayos luminosos en la retina, en la parte posterior del ojo. Su extremada sensibilidad contribuye a alertar rápidamente de posibles lesiones. Células planas de la córnea. Interesante. Y bueno, se me olvidó presionar aquí. Córnea. Eso es, ya listo. Vale, alrededor del ojo, el músculo. Músculos. Son estructuras formadas por células capaces de contraerse y relajarse. Hay tres tipos de músculos. El más común es el esquelético. ¿Existe eso? Wow. El más común, vale, los músculos esqueléticos compuestos por largas células llamadas fibras se insertan en los huesos y producen movimientos del esqueleto. Los músculos lisos, en cambio, están en las paredes de los órganos huecos y provocan los movimientos de su pared. Por último, el músculo cardíaco se halla solo en el corazón y es infatigable. Sus fibras son células provistas de numerosas ramificaciones. Vamos a ver los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos transportan la sangre por todo el cuerpo a fin de llevar oxígeno a los tejidos y de extraer productos de desecho. La sangre fluye por arterias que se ramifican en vasos muy delgados, los capilares. En los tejidos, la sangre vuelve al corazón por un sistema de vasos más anchos, las venas. Glóbulos rojos, glóbulos sanguíneos. Aquí está la definición cuando alguien se pregunta cómo son los glóbulos rojos. Bueno, la mayoría conoce los glóbulos rojos, pero los vasos sanguíneos no tanto. Son blanquitos, al parecer, según lo que se ve aquí. Vale. Interior del ojo. Vamos allá. Acá hay muchos datos. El ojo es una esfera llena de una gelatina que la mantiene en posición. La luz entra por la pupila, luego la córnea y el cristalino la focalizan para formar una imagen en la retina. Allí hay millones de células que detectan la luz y los colores. Las células envían mensajes al cerebro que le da sentido a lo que ves. Conjuntiva, delgada lámina que cubre el ojo. Conjuntiva. Humor vítreo, fluido transparente, gelatinoso, situado detrás del cristalino. Humor vítreo. Vale, conjuntiva y humor vítreo. ¿Humor vítreo? ¿Quién le habrá puesto? ¿Un comediante? ¡Cristalino! Cristalino. El cristalino se halla inmediatamente detrás de la superficie anterior del ojo. Es transparente y los rayos de luz lo atraviesan para formar la imagen en la parte posterior del ojo para focalizar un objeto lejano o cercano. El cristalino cambia de forma gracias a los ligamentos suspensorios. Cristalino. Ligamentos suspensorios. Exacto. Vamos al iris, creo que ya lo vimos. ¿O no? No, creo que no. Bueno, lo vamos a ver de nuevo. Iris. El iris es la parte coloreada del ojo situada alrededor de la pupila. El color o pigmento varía según las personas y se hereda de los progenitores. A su alrededor tienes un músculo circular o esfínter que controla el diámetro de la pupila y por lo tanto la cantidad de luz que penetra en el ojo. De esta forma lo protege del exceso de luz y le permite desempeñar sus funciones en la penumbra.
El ajuste del diámetro pupilar sirve también para enfocar objetos tanto cercanos como lejanos. Iris. La pupila, el iris. Vale, nervio óptico. Nervio óptico. Conecta la capa interior del ojo o retina con el cerebro. Los impulsos debidos al impacto de la luz sobre la retina transcurren por él y llegan al cerebro, lo que reconstruye como una imagen visual. El punto donde el nervio óptico se une a la retina se llama punto ciego y es insensible a la luz. Nervio óptico. Córnea. Córnea, sí, esa es la misma. Retina. No, creo que retina no. Retina. Es el revestimiento interno de la parte posterior del ojo. Cuenta con millones de células que responden a la luz con impulsos nerviosos que se dirigen al cerebro. Estas células son de dos tipos: los conos, que responden a un color particular, y los bastones, que contribuyen a la visión en penumbra y no distinguen los colores. Acá están los conos y los bastones. Aunque yo no sé cómo lo hicieron para darle nombre a todo eso. Vale, vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Esto lo vimos, las glándulas rojos y los vasos sanguíneos. Sí, lo vimos. Interior del ojo, vasos sanguíneos. No sé si vimos interior del ojo. Sí, creo que sí. El hueso también lo vimos. Labios, loca y dientes. Wow, este programa es bien completito. Pensé que era más ligero, pero no. Es más completito. Labios, boca y dientes. Los dos labios están en la entrada en la boca y comprenden. Perdón, están en la entrada de la boca y comprenden unos músculos que permiten introducir los alimentos en la boca y colaborar en la articulación de sonidos. A su alrededor hay músculos que permiten sonreír o mostrarte enfadado. Detrás de los labios se hallan los dientes que muerden y mastican los alimentos. Músculos labiales cierran los labios y los propulsan hacia adelante. Músculos perilabiales llevan los labios hacia abajo y contribuyen a la masticación. Estos son los labios, estos son los dientes, el hueso, claro, el hueso, piel, vaso sanguíneo. Bueno, se resumió bastante, la verdad, ahora. Los ojos ya lo vimos. Ojo, oído. Labio, boca y diente, nariz. Falta ver la nariz. La nariz tiene dos partes, una externa que se proyecta en la cara y otra interna llamada cavidad nasal. La parte externa está formada por un fuerte cartílago unido al hueso. En su base hay dos orificios, las narinas, que conducen a la cavidad nasal, donde el aire inspirado se calienta y humedece. Músculo nasal, permite el aleteo de las narinas. Hueso, cartílago, el cartílago hacia la cavidad nasal, ¿ya? Veamos el cartílago. Cartílago. Es un material muy resistente que puedes apreciar si te tocas la oreja o la punta de la nariz. No encuentro que sea muy resistente, la verdad. Se halla también entre las vértebras y en las articulaciones. Antes del nacimiento de... A menos que sea... Bueno. El esqueleto del feto... Antes del nacimiento, el esqueleto del feto está formado solo de cartílago. Y gradualmente es reemplazado por hueso. Superficie cartilaginosa lisa. Vale. Cartílago en crecimiento. Hacia la cavidad nasal, vale. Y eso fue la nariz. Y eso fue la cabeza. El tórax. El tórax es la región del cuerpo situada entre el cuello y el abdomen.
contienen el corazón y los pulmones protegidos por un esqueleto formado por las costillas. El tórax está separado del abdomen por una delgada lámina muscular llamada diafragma. Suena poderoso como diafragma. Me imagino ya una frase así como en el LOL. La cueva del invocador le toca al campeón diafragma. Vale, estoy loco, sí. músculo de brazo y del hombro. Vamos, a ver. Y los fuertes músculos de los hombros y brazos te permiten levantar, empujar, lanzar objetos. ¡Wow! Los músculos del hombro mueven el brazo, lo separan y lo aproximan al eje del cuerpo, o lo llevan delante y atrás. Los músculos del brazo mueven los antebrazos, flexionándolos y extendiéndolos a nivel del codo. Músculo deltoides. Músculo deltoides. Deltoides. Yo no sé quién se le ocurre estos nombres. Mueve el brazo adelante, atrás y a los lados. Vale, es como el hombro. El hombro prácticamente. A lo mejor me equivoco. No, de hecho me estoy equivocando porque no es el hombro, es el músculo deltoides, este musculito de aquí. Perdón, gente, perdón. Bíceps branquial. Flexiona el antebrazo a nivel del codo. ¿Yes? Bíceps brachial. Clavícula. Músculo pectoral. Músculo pectoral. Pectoral. Vale, yo cambiando nombre desde tiempos inmemoriales. Extiende, rota y lleva el brazo hacia adentro. Ese es el músculo pectoral. Vale. Músculo esquelético. Músculo esquelético. El músculo esquelético o estriado es uno de los tres tipos de tejido muscular. Responde al control voluntario y causa el movimiento de los huesos. Sus células son largas fibras cilíndricas dispuestas a ser paralelos. Enlaces paralelos. Vale. Muestran una estriación típica debida al deslizamiento de los filamentos entre sí. Fibra muscular estriada. Músculos intercostales. Llevan las costillas cuando inspiras. ¡Costillas! Costillas. Hay 12 pares de costillas. Son unos huesos largos, delgados y en forma de arco que unen el raquis con el esternón y forman la jaula torácica, que protege corazón y pulmones. Los músculos que ocupan los espacios entre las costillas tienen función respiratorias. Algunas costillas articulan con el esternón, aunque de la 8 a la 10 no lo hacen directamente y por eso se llama costillas falsas. Las últimas dos costillas, cuyo extremo anterior se inserta en los músculos de la pared abdominal, se llaman costillas flotantes. No sabía que existía tal término como costillas flotantes. Es como islas flotantes. Vale, vamos al pulmón. Pulmones y corazón llenan la mayor parte de la cavidad del tórax. Ambos trabajan para suministrar oxígeno al cuerpo. El aire entra y sale de los pulmones por los mecanismos de la respiración. En los pulmones, el oxígeno del aire pasa a la sangre y que a su vez es aspirada por el corazón. El corazón bombea esta sangre rica en oxígeno y el resto del cuerpo. Y eso me salió muy raro. Tráquea, vamos a la tráquea. Tráquea. Es que ¿a quién se le ocurre estos nombres? Tráquea. ¿Te imagináis un videojuego llamado Tráquea? O alguna palabra que diga... Bueno, ya existe. Tráquea. Es un tubo que comunica la laringe y la faringe con los pulmones. Tiene unos 12 centímetros de largo por 2.5 centímetros de diámetro. Está provista de 16 a 20 anillos formados por cartílago que impiden que se colapse durante la respiración. El interior de la tráquea está revestida por un tejido rico en células productoras de moco que poseen cilios. Estos impulsan hacia el exterior las partículas de polvo y los pequeños cuerpos extraños. Este es el mecanismo de la tos. Tos. Pulmón derecho. Vale.
El pulmón acá, el pulmón derecho no importa. Acá lo único que importa es el pulmón izquierdo. Los pulmones son esponjosos y se expanden con la entrada del aire. Se dividen en partes los lóbulos, el izquierdo tiene 2 y el derecho 3. El aire entra y sale de ellos por tubos y los bronquios, que se ramifican en tubos más delgados y en sacos alveolos. Vasos sanguíneos. ¿Otra vez? No, gracias. Hueso, no, gracias. Costilla, no, gracias. Alveolo, sí. Alveolo. El alveolo es un delgado saco del árbol respiratorio donde se intercambia el oxígeno por el dióxido de carbono. Hay unos 600 millones, lo que determina una extensa área del tamaño de un campo de tenis. Para la transferencia de dichos gases, se agrupan en forma de racimos que penden de los bronquiolos. Bronquiolo. Bronquiolo. Alveolo. Y todo termina en eolo. Eolo. Oye, tiene lógica por... justamente por eolo. ¿Era eolo? Y bueno, ya... creo que había un titán llamado... claro, eolo. Alveolo. Yo creo que viene de ahí. Los dos lóbulos del pulmón. Aquí arribita y aquí abajo. Está el corazón, los bronquios. Bronquios. La tráquea. La tráquea. Tráquea. Se divide en dos conductos. Los bronquios, cada uno de los cuales penetra en un pulmón. Sus paredes están formadas por un tejido resistente y elástico llamado cartílago, que permite mantenerlos abiertos sin que se colapsen. A su vez, y ya dentro de los pulmones, los bronquios se dividen en ramas cada vez más finas que forman el árbol bronquial. Este termina en los alveolos, donde se produce la absorción del oxígeno por la sangre y la eliminación de dióxido de carbono. Bronquios. Bronquios. Bueno, no es tan genial como tráquea. Vamos al corazón. ¿Al corazón o al...? No, perdón, al diafragma. Delgada lámina muscular que se separa el tórax del abdomen. Diafragma. Corazón. Corazón. Amiga. Personita especial. Dame tu corazón. Vale, es un órgano muscular del tamaño de un puño, que pesa unos 450 gramos y bombea sangre a todo el organismo. Sus paredes están formadas por un músculo cardíaco que se contrae unas 70 veces por minuto. En realidad, funciona como bombas, como dos bombas. Cada una de ellas contiene una cámara superior o aurícula donde entra sangre. De allí la sangre pasa a las cámaras inferiores o ventrículos, por donde sale para ser distribuida a los tejidos, en el caso del ventrículo izquierdo, o a los pulmones, en el caso del ventrículo derecho. Así que, amiga, corazón. Corazón. Vale. Vale, hemos terminado las costillas. Hay algo más acá abajo. Abdomen superior. El abdomen es la parte inferior del tronco. Está separado del tórax por una delgada lámina de tejido muscular llamada diafragma. Contiene algunos de los órganos más importantes del cuerpo, como el hígado, el estómago, el páncreas, el brazo y los riñones, todos ellos situados por debajo del diafragma. ¡Uy! El abdomen se conoce también con el nombre más genérico de el vientre. Acá está el diafragma. Diafragma. Es una lámina muscular en forma de bóveda convexa que separa el tórax del abdomen. Al contraerse permite que el tórax aumente de volumen y que el aire penetre en los pulmones. ¡Órale! Cuando se relaja, la cúpula se acentúa y contribuye a la expulsión del aire pulmonar. A diferencia del resto de los músculos esqueléticos, la contracción del diafragma es involuntaria y a que depende del proceso automático de la respiración. ¡Vamos al hígado!
El hígado es un órgano en forma de cuña, de color rojo parduzco, que se encuentra en la parte superior del abdomen, por delante del estómago. Es el mayor órgano del cuerpo y que cumple 500 funciones. Escúchame bien. 500 funciones. Entre las que cuentan el almacenamiento de vitaminas, minerales y glucosa, la extracción de desechos y sustancias tóxicas de la sangre y la producción de calor. Diafragma, acá de nuevo ponen el diafragma, tejido del hígado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, esto es común, tejido del hígado. Tejido del hígado. El hígado está formado por lobulillos hepáticos, conjuntos de células dispuestas alrededor de un vaso central y rodeada de un anillo de vasos sanguíneos y linfáticos. La sangre de estos pasa a las células y es depurada de desechos tóxicos. Rayos, estoy muy rápido. ¡Ah! Vamos, 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 Whisker, tranquilo, 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 relájate. Ya. Pasa después al vaso central y allí se inicia el transporte hacia el corazón. Vaso sanguíneo central, células del hígado. Y el estómago. El estómago es un saco en forma de J, situado a la izquierda y detrás del hígado. Es un órgano de almacenamiento del alimento. Su pared muscular le permite presionar los alimentos ingeridos hasta transformarlos a un líquido. El quimo es más fácilmente digerible. Asimismo, su pared segrega sustancias que ayudan a la fragmentación química de los alimentos antes de que estos pasen al intestino delgado. Cuerpo del estómago, región ancha y central. Vasos sanguíneos y pared del estómago. Creo que pared del estómago no lo hemos visto. Vamos a verlo. ¡Hora! Pared del estómago. ¡Así se habla! Las células que tapizan el estómago producen moco que le protege de su propia secreción de ácido clorhídrico y de las enzimas digestivas que se producen en sus glándulas. La secreción ácida fragmenta los alimentos. Sin esta barrera mucosa, los jugos terminarían por digerir al propio estómago. Y estoy hablando como Cletus. ¡Ay, órale, güey! Gotitas de moco. Gotitas de moco. ¡Coño! Gotitas de moco. Gotitas de moco. Me esperaba de todo, pero menos esto. Menos esto, gente. Células productoras de moco. Ay, ahora. Células productoras de moco. Se emocionó. El que hizo esto se emocionó con los moquillos, Se nota. Vasos sanguíneos, a ver. Ah, esto ya lo vimos. Esto ya está viejo, ya. Vámonos, vámonos. Vaso, riñones y páncreas. Todo esto va en este. Es. Descripción. Ah, se me fue el style. Vaso, riñones y páncreas. El vaso es un órgano en forma de puño que filtra, depura y almacena sangre. También produce células sanguíneas. El páncreas es una glándula que produce hormonas para controlar el nivel de azúcar. E enzimas digestivas. Los riñones son dos órganos encargados de filtrar desechos, agua y sales de la sangre y transformarlos en un líquido de excreción, la orina. Este es el vaso. Vaso. Es un órgano de color rojo parduzco situado detrás del estómago. Está formado por un tejido especial, el tejido linfoide, encargado de filtrar la sangre. El vaso, por otra parte, almacena sangre, produce mediante los lisofoncitos anticuerpos que constituyen defensas contra los invasores nocivos, bacterias, etc. Vaso. Tal páncreas. Páncreas. Es una glándula de unos 15 centímetros de largo que se halla situada detrás del estómago. Está unida al tubo digestivo por el conducto pancreático. Una parte del páncreas produce sustancias llamadas enzimas que se convierten en el intestino con el fin de favorecer la digestión de los alimentos. En el páncreas hay también algunos islotes de células que segregan dos hormonas, la insulina y el glucagón. Y el glucagón que controla los niveles de azúcar en la sangre. Vale, riñones y páncreas.
Este era el vaso, este es el páncreas. Páncreas. El ureter. Ureter. Los ureters son los conductos que llevan la orina desde el riñón a la vejiga. Su sección transversal muestra dos capas musculares que empujan la orina hacia la vejiga. Los ureters o ureteres se cierran automáticamente cuando la vejiga se llena, de tal modo que la orina no pueda refluir hacia los riñones. Capa muscular interna es esta, luz del ureter es esta, y la capa muscular externa es aquella. Y vamos riñones. A los riñones. Los dos órganos en forma de habichuela que se hallan en la parte posterior del abdomen, debajo de los pulmones. Cada riñón mide unos 12 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Su función es extraer los productos de desecho y el exceso de agua. Si sales de la sangre... Y sales de la sangre. Los desechos, el agua y la sal forman la orina, que es llevada a la vejiga por los uréteres. Cada día los riñones filtran unos 180 litros de sangre y producen 1.5 litros de orina. Y con eso ya vimos el abdomen superior. Vasos del brazo. ¡Vasos del brazo! Los vasos del hombro y el brazo llevan sangre a la parte superior del miembro y la transportan desde el mismo al corazón. La arteria subclavia se divide en ramas que llevan sangre oxigenada al brazo. Continúa por la arteria branquial que irriga el antebrazo a la mano y la vena subclavia recoge sangre poco oxigenada de todas las partes del brazo y la transporta hacia el corazón. ¿Vasos del brazo? ¡Qué interesante! Arteria subclavia. Arteria subclavia. Esta rojita, la rojita de acá. De hecho me parece que, bueno, por lo menos yo... La vena subclavia se logra ver. Bueno, por lo menos en mi brazo se logra ver en la unión hacia la mano. Un poco más atrás de la palma de la mano se logra ver la vena subclavia, que es la azul. Vena subclavia. Pero la vena... ¿La arteria subclavia no? Arteria... Bueno, en todo caso, la arteria es más delicada que la vena, diría yo. Creo. No sé. Si me equivoco, díganmelo en los comentarios. Y están las costillas. Costillas. Que también lo vimos. Y el húmero. Húmero. Es el hueso del brazo. Es un típico hueso largo con un cuerpo grácil y dos extremos redondeados llamados cabezas. El primero superior se articula con el omóplato y forma la articulación del hombro. El segundo inferior se articula con los huesos del antebrazo y forma articular del codo. Arteria branquial. Lleva sangre en el antebrazo de la mano. Arteria braquial. Braquial. Vale. Músculos del brazo. Músculos del brazo. Los fuertes músculos del hombro y del brazo que permiten levantar, empujar y arrojar objetos. Mueven el antebrazo al que flexionan o extienden su paso por el codo. El mayor músculo del brazo, el bíceps braquial, lo flexiona, mientras que el tríceps braquial en la cara posterior del brazo permite su extensión. Bíceps braquial. Bíceps braquial. Músculo formado por dos haces que flexiona el antebrazo. Tríceps braquial. Tríceps braquial. El músculo de la cara posterior del brazo que extiende el antebrazo. Piel, la piel, tendón. Tendón. Los tendones son una especie de cuerdas inextensibles mediante las cuales los músculos se insertan en el hueso. Cuando un músculo se contrae, tira del hueso a través del tendón. Son de color blanco y están compuestos por fibras de un material muy resistente, el colágeno. El mayor tendón del cuerpo es el tendón de Aquiles. ¡Qué casualidad, eh! Mediante el que los músculos posteriores de la pierna se insertan en el tobillo.
Músculos. Son estructuras formadas por células capaces de contraerse y relajarse. Hay tres tipos de músculos. El más común es el esquelético. Los músculos esqueléticos compuestos por largas células llamadas fibras se insertan en los huesos y producen movimiento del esqueleto. Los músculos lisos, en cambio, están en las paredes de los órganos huecos y provocan los movimientos de su pared. Por último, el músculo cardíaco se halla solo en el corazón y es infatigable. Sus fibras son células provistas de numerosas ramificaciones. Hueso. Bueno, el hueso ya lo vimos. Tendón. También lo vimos. Peristocio. Capa de tejido. Periósteo. Que cubre el hueso. Vale. Eso era el tendón, músculo esquelético. Vale, esto también lo vimos. La fibra muscular. Otros músculos flexores del antebrazo. Vale. Músculos que mueven la muñeca y la mano. Vale, si no me equivoco. Vale, faltó el cuello. ¡Faltó el cuellito! Vale, esta es la última sección que vamos a ver. Esto lo vamos a dejar como episodio 1 o parte 1. Y bueno, después les mostraré en otros vídeos la continuación de todo lo que vemos hacia abajo, hacia abajo. Porque se nos hizo extenso. El cuello permite una conexión flexible entre la cabeza y el tronco. Es un lugar de paso de tres órganos. La médula espinal, que nace en el encéfalo y corre por el túnel óseo llamado raquis. El esófago, que lleva alimentos de la boca al estómago. La tráquea, que lleva aires a los pulmones, también pasan los vasos sanguíneos de la cabeza. Los músculos del cuello mantienen erguida la cabeza, la mueven y permiten tragar los alimentos. La piel, está compuesta por la piel, que ya la vimos. Vena yugular. Vena yugular. Lleva sangre venosa de la cabeza. ¡Wow! Esta es la vena yugular. Glándula tiroides. Es un órgano glandular situado en la parte anterior del cuello. Segrega una hormona, la tiroxina, de gran importancia para todo el organismo. Dicha hormona regula las regulaciones químicas del cuerpo y desempeña funciones importantes en el crecimiento y desarrollo general. Las tiroides, muy importante las tiroides. Músculos del cuello mueven y mantienen erguido el cuello. Laringe. La laringe es un órgano músculo cartilaginoso. Uy, qué complicado. Que pone en comunicación la faringe con la tráquea. Mide unos 5 centímetros de largo, está formada por 9 cartílagos, material resistente y flexible, unidos entre sí por músculos y ligamentos. Tienen dos funciones importantes: mantener abiertas las vías respiratorias, excepto durante la deglución, y permitir el habla. Dos cuerdas vocales dispuestas transversalmente se contraen gracias a los músculos de la laringe y, al modificar el flujo de aire, permiten la emisión de la voz. Interesante. Arteria carótida. Carótida. Lleva sangre arterial a la cabeza. Vale. Se ubica aquí. Cartílago. Vale, cartílago ya lo vimos. Debe ser el huesito de acá. Es un hueso, ¿no? Es un material resistente que puede apreciar si toca la oreja en la punta. No es hueso. O sea, también entre las vértebras y en las articulaciones. Antes del nacimiento, el esqueleto del feto está formado en el cartílago, empezado por hueso. Que es gradualmente. De cartílago. Que gradualmente es reemplazado por hueso. Vale. Después se vuelve hueso. La tráquea. Tráquea. Esto es lo mismo. Tráquea. Clavícula. La clavícula es un hueso grácil y delgado. Se halla en número de 2. Y se sitúa en la parte superior del tórax, a ambos lados de la línea media. Sirve de inserción a músculo del hombro y del tórax, y de elemento de contención de la articulación del hombro durante los movimientos de miembro superior.
Y bueno, chicos, yo creo que lo dejamos por aquí, por ahora. Porque, joder, se nos hizo largo, larguísimo. Y eso que... Haz clic en la... Solamente hicimos una tercera parte, aunque es la parte más contundente por lo que se ve. No alcanzamos... Bueno, alcanzamos a llegar por aquí, a la mitad. Yo diría que hicimos una de tres partes, de tres episodios. Pero como hay más datos, porque después viene el esqueleto 3D, aunque no hay tanto... No, perdón, gente, sí hay datos. Siempre hay datos, el oído... Oye, esto está bien completo. Y luego vienen los rayos X. Bueno, en rayos X ya estamos más relajados. Solamente son caja torácica, cráneo, órbita, diente, mandíbula, y los giramos. Pero ya es más facilito, esqueleto. Podemos rayos X, activar visor. Y aquí podemos cambiar rayos X por visor. Miren qué lindo. Dano profundo, superficie. Bueno, desactivar visor. Y nada, yo creo que nos estamos viendo en un próximo episodio de El Cuerpo Humano 2.0. Recuerden suscribiros si no lo estáis. Y un abrazo grande a todos. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Bye bye.